Queridos amigos y amigas de quitando las vendas. Bienvenidos. A continuación, tenemos la narración del siguiente audiolibro. Maneras de provocar la venganza divina. Por Daniel K. Olucoya. Capítulo 1. Formas de provocar la venganza divina. ¿Puedes provocar la venganza divina? ¿Puedes suplicarle a Dios que se levante y disperse a tus enemigos? Salmo 68, 1.3 dice, Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan también de él los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, así ahuyéntalos, como la cera se derrite ante el fuego, así perezcan los impíos ante la presencia de Dios. Pero que se alegren los justos que se regocijen delante de Dios, sí, que se regocijen en gran manera. Dios puede ser provocado. La historia de la viuda deja esto claro. Lucas 18. Unos tres. Y les refirió una parábola acerca de esto, que los hombres deben orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había en aquella ciudad una viuda y ella vino a él, diciendo, véngame de mi adversario. La oración de la viuda fue un llamado a la venganza divina. No sabemos qué le hicieron, pero ella quería que Dios peleara por ella. Oro para que Dios se levante y pelee por ti. En el nombre de Jesús. Romanos 12, 19. Queridos hermanos, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira, porque escrito está: Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Dios es el Dios de la venganza. Isaías 61, 1 2 el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido Jehová para predicar buenas nuevas a los mansos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y apertura de la cárcel a los presos. Proclamar el año aceptable del Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Venganza significa infligir daño. Significa venganza violenta. Es una represalia contra un acto anterior, un contragolpe. Significa represalias por el mal cometido. Dios es un Dios de venganza. Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Romanos 12, 19b. La venganza de Dios es para la justicia, el castigo, el pago de las balanzas, la balanza del bien y del mal, la ira justa y santa. La venganza y el castigo de Dios sobre los malvados es un derecho de Dios. Dios no puede ni permitirá que los malvados queden impunes. Nahum 1, 3. Jehová es lento para la ira, y grande en poder, y no absolverá a los impíos. Jehová se sale con la suya en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios de la venganza. La venganza está en el dominio de Dios, no en el nuestro. Por eso dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros callaréis, Éxodo 14, 14. A veces, cuando no hay guerra, no puede haber paz. Es necesario comprender que la única palabra que entiende el enemigo es violencia. En la mayoría de los casos, su avance no está garantizado hasta que el Señor se vengue del enemigo. Cuando la Biblia dice, no dejarás vivir a la bruja, Éxodo 22, 18. Es decir, no permitas que su actividad destruya tu vida. Destruyes la actividad, silencias el poder de la brujería y lo matas. A veces la mejor defensa es el ataque. Un principio que nunca cambia en la guerra espiritual es el principio de, si no los detienes, ellos te detendrán a ti. El Dios al que servimos es un Dios celoso y él proclamaría el día de la venganza para ti hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Muchos testimonios, avances, señales y prodigios solo pueden manifestarse después de que la venganza divina del Señor haya caído sobre el enemigo. Poder para asegurar la venganza. Debes presentar una petición al tribunal del cielo, lleva tu caso allí. Presenta una petición contra aquellos poderes que militan en contra de tu avance. A veces, cuando les decimos que lleven sus cartas de oración a las reuniones de oración, es una forma de presentar una petición. Informa a Dios de las potencias que preocupan a tu Israel, eso fue lo que hicieron los apóstoles en la Biblia. Denunciaron a Dios a los que los perseguían, Hechos 4, 29-30. Declarar la guerra contra esas fuerzas, emitir un grito de batalla contra ellos. Solicitud de intervención divina instantánea. Ora desde el fondo de tu corazón, hay oración de la boca, oración de la lengua, pero ora desde el fondo del corazón. Dios no rechazará ninguna oración que venga de lo más profundo de nuestro ser. Orar con fe violenta y expectación santa. Orar con el espíritu de, ya basta. Solicitud de juicio divino contra tus opositores. Pide una exhibición de lo sobrenatural pide señales y prodigios que hipnoticen a tus enemigos. Participar en clamor violento, provocas venganza divina al clamar a Dios. La Biblia dice, en los días que yo llore, mis enemigos volverán atrás. Esto lo sé porque Dios está conmigo. Conviértete en un adicto a las alabanzas, ofrece alabanzas violentas a Dios. Tu alabanza ejecutará venganza en tu nombre. Cuando Pablo y Silas comenzaron en la prisión, se produjo un caos y un terremoto de liberación. Desarrollar una fe obstinada e inflexible, esa fe es un detonante de la venganza divina. Abre bien tu boca, la Biblia dice, abre bien tu boca, y yo la llenaré. Sal 81, 10b. Significa orar por cosas grandes en tus oraciones. Pronunciar la maldición de Dios, Dios maldice. Dios pronunció una maldición sobre la serpiente en la Biblia. Dios le dijo a Abraham que, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, Génesis 12, tercera. Oro para que la maldición de Dios caiga sobre todos tus enemigos, en el nombre de Jesús. Jesús maldijo la higuera, Mateo 21, 19. Cuando comienzas a pronunciar la maldición de Dios, provocas la venganza divina. Ora para hablar en lenguas por mucho tiempo cuando hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo. Participa en batallas de medianoche. Orar usando la sangre de Jesús, la Biblia dice, y le vencieron por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 11. Usa el arma de los testimonios, cuenta tus bendiciones, habla con Dios sobre ellas y te asombrarás de cómo estos testimonios y bendiciones que estás contando traerán la victoria a tu vida. Hacer ofrendas de sacrificio. Lucha como el salmista, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre con la unción profética, unción real y guerrera. Él era el hombre con las oraciones de adoración y unción, unción sacerdotal y unción de liberación. David entendió la guerra y luchó contra enemigos espirituales. Se enfrentó a Goliat, el filisteo, y avergonzó a todos sus enemigos. David nunca perdió batallas. Por lo tanto, es beneficioso extraer lecciones de sus oraciones. Situaciones en las que necesitas la oración del salmista. Si Goliat te persigue, necesitas la oración de David. Si eres perseguido por un enemigo como Saúl, necesitas la oración de David. Si eres rey pero todavía eres un siervo, necesitas las oraciones del salmista. Cuando estás en la lista de objetivos del enemigo, cuando estás dominado por una red de brujería, rodeado por todo tipo de brujería doméstica y estás en aguas profundas de problemas, necesitas la oración del salmista. ¿Quieres reescribir tu destino? Necesitas la oración del salmista. Si te persigue la muerte, te enfrentas a situaciones imposibles, necesitas la oración del salmista. Si estás pescando y no pescas nada en el océano de la vida, sufres de enfermedades persistentes, necesitas la oración del salmista. Cuando comienzas la oración del salmista, la confusión llega al campamento del enemigo. Tus enemigos se levantarían y se destruirían a sí mismos porque, de todas las oraciones que provocan venganza divina, la oración del salmista es la número uno. Por ejemplo, cuando el salmista dice, como la paja delante del viento, levántate, oh Dios, y ahuyenta a todo enemigo de mi vida. Cuando comienzas a hacer ese tipo de oración, los malvados que están trabajando en tu contra no pueden descansar nuevamente. Ya no pueden conformarse. El enemigo seguiría moviéndose de una parada de autobús a otra porque has dicho, como paja que se lleva el viento. El salmista también oró para que pereciera el camino de los impíos. Cuando dices que su camino debería perecer, les resultará muy difícil localizarlo. Profetizo a tu vida que te burlarás de tus enemigos, en el nombre de Jesús. Es el salmista quien oró que, oh Señor, golpea a mis enemigos en sus pómulos. Cuando sus pómulos son aplastados, las malas palabras que te están diciendo se vuelven impotentes. Oh Señor, rompe los dientes de los impíos, significa que, oh Señor, neutraliza sus armas mordedoras. Cuando quieres provocar la venganza divina, oras como el salmista. ¿Qué haces ahora? Necesitas arrepentirte. Debes dejar de convertirte en enemigo de Dios. Necesitas convertirte en amigo del Todopoderoso. Necesitas separarte de la multitud pecadora. Es necesario prepararse para la guerra contra el enemigo. Puntos de oración. Señor, deja que mis gritos provoquen hoy la asistencia angelical, en el nombre de Jesús. Señor, dame el nombre que hoy me bendiga. En el nombre de Jesús. Que todo obstáculo satánico dirigido contra mi ángel de bendición sea disuelto por el fuego, en el nombre de Jesús. Señor, líbrame de las malas piedras que me arrojan amigos hostiles, en el nombre de Jesús. Todo mal tumulto y furor contra mí, sea deshonrado, en nombre de Jesús. Nombre. Señor, líbrame de todo ruido satánico, en el nombre de Jesús. Señor, líbrame del tumulto del pueblo. En nombre de Jesús. Que toda multitud malvada que busque quitarme la vida sea dispersada en desolación, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por responder tus oraciones. Capítulo 2. Táctica de guerra espiritual. Mucha gente no se ha dado cuenta de que la Biblia es un libro de guerra. Es un libro militar. Si lees la Biblia desde la página 1 hasta el final, descubrirás que está llena de terminologías bélicas. Terminologías bíblicas. Es necesario adentrarse en el reino espiritual para aprender a provocar la venganza divina. Por eso la Biblia nos ha dado muchas terminologías en la guerra espiritual. La Biblia habla de lucha, lo que significa luchar, luchar y derrotar. La Biblia habla de herir, que significa herir, masacrar y contender. Estas son terminologías de batallas bélicas. La Biblia habla de prevalecer, que significa encerrar, contener callar y dominar al enemigo. La Biblia habla de expulsión, lo que significa expulsar a una fuerza de ocupación que les impide ampliar su costa. La Biblia habla de perseguir al enemigo, confundir al enemigo, consumir al enemigo, destruir al enemigo, derribar al enemigo, etc. Cuando tienes un enemigo que muerde sin dejar restos, entonces luchas contra el enemigo con tu arma de guerra más potente. Efesios 6, ocho. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego de los impíos. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El misterio de las guerras. La Biblia contiene muchas palabras que hablan de guerra. La historia del hombre ha estado determinada por las guerras. El libro del Apocalipsis habla de guerras en el cielo. Guerras entre Miguel y sus ángeles por un lado y Satanás y sus ángeles por el otro. Cuando se habla de guerra, se necesitan guerreros para luchar en ella. Una guerra no es algo tranquilo. Cuando se hace la guerra contra los embargos, se está enfrascado en una guerra seria. Es por eso que la Biblia usa la agresividad de la guerra para describir tu lucha. Cuando el enemigo impone una prohibición a un hombre y le impide avanzar, es un embargo. Cuando un enemigo emite un decreto restrictivo o una orden de restricción, se trata de un embargo. Cuando un enemigo te prohíbe hacer lo que te hará avanzar, es un embargo. Existe un fenómeno espiritual conocido como embargo satánico. Un embargo es un obstáculo. Es una trampa del diablo para constituir una especie de obstáculo a su programa. Salmo 124, 6-8, dice: Bendito sea el Señor, que no nos entregó por presa a sus dientes. Nuestra alma se escapó como ave del lazo de los cazadores, el lazo se rompió, y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La trampa a la que se hace referencia en el pasaje bíblico anterior se conoce como embargo. Solo cuando se libra la guerra contra esa trampa, ésta puede romperse y uno puede ser libre. El sueño demoníaco. Un niño provenía de una familia pobre fue el único que llegó al nivel universitario en educación en su familia. Tenía que redactar un examen y este examen fue la clave para su avance hacia el éxito académico. El examen era un curso de medicina. Había imaginado el día en que terminaría y comenzaría a trabajar. Leyó su libro incansablemente, sin dormir durante días. El día del examen, faltaba solo una hora y solo caminaba unos cinco minutos hasta la sala de examen, pero como había leído toda la noche, decidió tomar una siesta de 15 minutos. Cuando el hermano despertó, el examen para el que se había preparado rigurosamente había terminado y tuvo que repetir un año entero debido al curso. Cuando hizo el curso después de repetir un año entero, no aprobó el curso. El enemigo había impuesto un embargo a su prosperidad. Avances truncados. Hace muchos años, a la edad de 37 años, una dama finalmente consiguió casarse con un hombre. A una semana de la boda, el hombre dijo que ya no le interesaba porque la señora era demasiado baja y le dijeron que las personas bajas son muy malas. A los 39 años consiguió que otro hombre se casara con ella y una semana antes de la boda, el hermano estaba en la parada del autobús y un autobús lo atropelló y lo aplastó hasta matarlo. A los 41 años encontró otro hombre. Incluso llegaron lejos porque ya estaban en la iglesia. Cuando el hombre de Dios pidió a cualquiera que estuviera en contra del matrimonio que hablara, la esposa del hombre con el que la señora quería casarse se puso de pie, y ese fue el final de la boda. El enemigo había impuesto un embargo matrimonial a la hermana. Amados, puede haber embargo del destino, embargo ministerial. Embargo de progreso o embargo de carrera. Un embargo en vigor introducirá sufrimiento y trabajo. Hay embargos que pueden matar. Hay embargos de destino. Embargos heredados, embargos de brujería. Todos estos embargos tienen un objetivo, destruir vidas. Existen poderes terribles que ponen embargo sobre la vida de los hombres, algunos ejemplos son. Los bebedores de sangre y los comedores de carne imponen embargo sobre la vida de las personas. Poderes de brujería. Espíritus familiares. Poderes ocultos. Espíritus vagabundos. Espíritu de enfermedad. Los problemas heredados pueden imponer un embargo a una persona. El nombre que llevas puede imponer un embargo a tu vida. Hay muchas personas que llevan nombres sin conocer el significado de sus nombres. Por ejemplo, Job significa odio, perseguido y acosado. Joel significa cabra montesa, Rebeca significa vaca pequeña. Debes descubrir el significado de tu nombre antes de que te meta en problemas. Cuando una persona tiene un embargo sobre su vida, los ayudantes se asustarán debido a los ataques. Cuando tienes un embargo sobre tu vida, tus antiguos amigos se volverán agresivos. Cuando hay un embargo sobre tu vida, tus ayudantes huyen o son atacados. Seguirás teniendo sueños terribles sobre cómo luchaste para tener éxito, pero no lo lograrás. Cuando existe un embargo, sigues viendo a familiares muertos en tus sueños y también verás diferentes tipos de fantasmas. Cuando existe un embargo, puede haber mala suerte. Escuchará voces extrañas porque existe un embargo. Necesitas desmantelar y disolver cualquier embargo satánico en tu vida. Cuando se quite el embargo satánico, entonces tu vida se convertirá en un testimonio, experimentarás milagros que darán origen a otros milagros y cosas terribles comenzarán a sucederles a aquellos que desafiaron a Dios en tu vida. ¿Qué hacer para quitar satánico embargos? Necesitas entregar tu vida a Dios. Necesitas arrepentirte de todo pecado conocido. El pecado en tu vida solo fortalecerá aún más al enemigo contra ti. Necesitas identificar el embargo satánico en tu vida. Es necesario lanzar un grito de batalla contra el embargo. Puntos de oración. Poder de embargo de la casa de mi padre, asignado contra mi destino, muere en el nombre de Jesús. Ángeles de las tinieblas bloqueando mis oraciones, se dispersan en nombre de Jesús. Poder de serpiente asignado para perturbar mi estrella, muere, en nombre de Jesús. Ladrones del destino, mi vida no es vuestra candidata, por tanto, miurt, en el nombre de Jesús. Ratas satánicas que me roban, escucha la palabra del Señor, se te acabó el tiempo, muere, en el nombre de Jesús. Todo poder, asignado para desperdiciar mi cosecha, muere, en nombre de Jesús. Los pájaros malvados que vuelan contra mí, mueren, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por responder tus oraciones. Capítulo 3. Plantaciones del Reino Oscuro. Las plantaciones de oscuridad están esparcidas por todas partes, necesitas provocar venganza sobre ellas. En medio del buen trigo plantado por el Todopoderoso hay una cizaña terrible. Jesús mismo dejó esto claro. Mateo 13, 24-30. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Así los sirvientes del dueño de casa. Vino y le dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde entonces tiene la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los criados le dijeron, ¿quieres, pues? Que vayamos a recogerlos? Pero él dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega y en el tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Santa ida. El mundo se está volviendo más malvado y el reino de las tinieblas se ha vuelto más destructivamente peor. Es hora de confrontar a los profetas de Baal con nuestras oraciones para que el reino de las tinieblas nos tema donde quiera que aparezcamos. Es hora de que enfrentemos a aquellos que pronuncian encantamientos malvados y les digamos que se callen y se traguen sus encantamientos. Es hora de que salgamos y no nos asustemos por el despliegue de oscuridad. Tenéis que llegar al nivel de la ira santa, de la dureza y la aspereza para que donde dicen que no hay suelo, caminéis hasta allí. Donde dicen que no hay victoria, allí obtendrás tu victoria. Jesús mismo es un destructor del mal. El poder de Dios no conoce límites. Él es Dios y nunca cambiará, su poder es absoluto. Él nunca ha fallado y nunca le fallará a su pueblo. Él es más que suficiente. Él es más grande que el más grande y más grande que el más grande. Él hará cosas grandes y maravillosas en tu vida. Cuando Dios envió a Saúl a Amalek, la instrucción fue muy clara. Dios le pidió que llevara a cabo una destrucción total del lugar, sin perdonar a nadie. La Biblia dice, ahora está puesta el hacha sobre el árbol y cualquier árbol que no de buen fruto, será derribado con el hacha y arrojado al fuego. Destrucción total. Después de talar el árbol por su infructuosidad, la madera no puede usarse ni para muebles ni para cocinar la comida, quedaría completamente destruido. Por lo tanto, cualquier cosa que no quiera que cumplas tu destino está calificada para la destrucción total. Cualquier cosa que no quiera que estés alegre, o cualquier poder que busque tu muerte está calificado para la destrucción total. Números 20, 8, 9. Toma la vara, y reúne a la asamblea, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña delante de sus ojos y darás su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le había ordenado. Un Reyes 13, 1, 5 Y aquí, un hombre de Dios vino de Judá, por palabra de Jehová, a Betel y Jeréboem estaba junto al altar para quemar incienso. Y lloró contra el altar en el palabra del Señor, y dijo, Oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un niño, llamado Josías, y sobre ti ofrecerán los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, Esta es la señal con la que Jehová ha hablado. He aquí, el altar será rasgado, y las cenizas que están sobre él serán derramadas. Y aconteció que cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar, diciendo, Prendedle. Y la mano que extendía contra él se secó, de modo que no podía volver a acercarla. También el altar se rasgó, y la ceniza se derramó del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Marcos 11. 12 Y al día siguiente, cuando venían de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si acaso encontraba en ella algo y cuando llegó a ella, no encontró más que hojas. Porque aún no era el tiempo de los higos. Y respondiendo Jesús, le dijo, Nadie comerá fruto de ti jamás. Y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11, 23 Y por la mañana, al pasar, Vieron la higuera seca desde la raíz. Y Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar y no dudará en su corazón, sino que creerá que lo que dice sucederá tendrá todo lo que diga. Oraciones por la destrucción. Los pasajes anteriores nos enseñan cómo manejar las plantaciones malvadas. En cuanto a Dios, todo tiene oído y todos pueden oír. Hay lugar para oraciones por la construcción, asimismo, hay oraciones por destrucción, plantación y desarraigo. Dios le dijo a Jeremías, Te he llamado para plantar, derribar y destruir. Cobran entonces sentido las palabras del salmista, cuando me oigan, me obedecerán los extraños se postrarán ante mí. No es de extrañar que si lees muy bien tu Biblia, descubrirás que Jesús habló con la fiebre, la sordera, la lepra, la ceguera, las tormentas, los árboles, las enfermedades y con Lázaro muerto. Jesús habló de estas cosas de diferentes maneras. A veces decía, quédate quieto, ábrete. Sal, levántate y camina, etc. A veces decía, estás libre, levántate y toma tu lecho. En lo que respecta a Dios, todo poder destructivo está calificado para oraciones destructivas. Necesitamos cambiar el ámbito de nuestras oraciones y aprender a hablar de destrucción a los poderes destructivos. La Biblia dice, para esto fue manifestado el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas. Nosotros. Hemos llegado a una etapa en la que los hijos de Dios tendrán que levantarse y enfrentar las fuerzas del mal. Hay oraciones para derribar, para desarraigar. Quiero que sepas que el enemigo ha plantado tantas cosas en muchas áreas de la vida de las personas y que tienes que orar y hablar con esas plantaciones malvadas. Características de las oraciones que destruir las plantaciones malvadas. Oraciones de agresión y terquedad. Oraciones imponentes y exigentes. Oraciones sin duda. Oraciones de maldiciones divinas. Oraciones proféticas, como la que hizo David cuando se enfrentó a Goliat y le dijo, hoy te cortaré la cabeza. Oraciones que hablan directamente a la montaña problemática, menciona su nombrarlo y hablar con él. Oraciones que cumplen la intención divina. Cuando comienzas a hacer este tipo de oraciones, dirigiéndote a objetos inanimados, la gente pensará que algo anda mal contigo. Cuando profetizas contra estos objetos, la gente puede pensar que estás loco, pero no les hagas caso. Una persona puede apoderarse de sus máquinas y arrancar de raíz las malas plantaciones que hay en ellas. Arrancar cada plantación. Debes orar para arrancar de raíz cada plantación de tu vida ahora, pero si no has entregado tu vida a Cristo, las oraciones pueden no ser efectivas. Por eso, si quieres entregar tu vida a Jesús, me gustaría que lo hicieras ahora. Al hacerlo, me gustaría que oraras así, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por enviar a Jesús al mundo para morir por mis pecados. Señor Jesús, ven a mi vida y toma el control de ella. A partir de hoy digo adiós al pecado y al reino de las tinieblas y al enemigo. Entro en el reino de la luz, en el nombre de Jesús. Quiero que examines tu vida y consideres todo lo que hay en tu vida física o espiritualmente que no debería estar allí. Quizás sea raíz de rebelión o de pobreza o de tibieza. La Biblia dice, todo lo que mi padre no plantó, será desarraigado y arrojado al fuego. Experimentarás el poder puro de Dios incluso mientras oras ahora. Puntos de oración. Plantación de oscuridad en mi destino, muere, en el nombre de Jesús. Toda plantación de muerte en mi línea familiar, sea destruida, en el nombre de Jesús. Devuelvo el fuego, cada flecha de estancamiento, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está el Dios de Elías? Levántate y manifiesta tu poder en mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está el Dios de Elías? Levántate y persigue a mis perseguidores en el nombre de Jesús. Dios de Elías, levántate y entierra mi fracaso en el nombre de Jesús. Todo poder que se haya negado a dejarme ir, muera en nombre de Jesús. Mi mano, conviértete en el hacha de batalla del Todopoderoso en nombre de Jesús. Que la sangre de Jesús quite cualquier etiqueta no progresista de cada aspecto de mi vida en el nombre de Jesús. Dios de Elías Levántate y avergüenza a mi terco faraón, en el nombre de Jesús. Agradezca a Dios por las respuestas a sus oraciones. Capítulo 4. Armas agresivas de guerra espiritual. Las batallas de la vida son inevitables. Te guste o no, el enemigo está preparado para la batalla. Tiene malvados arsenales de guerra preparados para la guerra. Por lo tanto, se necesitan armas potentes para luchar contra la agresión del enemigo. Las armas que descubrirás en este capítulo te enseñarán lecciones inolvidables. El enemigo hace uso de armas terribles. En este capítulo analizaremos estas perversas armas satánicas. Cuando hayas descubierto la maldad de las armas, podrás levantarte y declarar, no hay vacantes. Balas espirituales, cuando el caso de una persona es llevado al mundo oscuro, se realizaría una búsqueda para localizar personas con poderes oscuros en la familia de la persona. Cuantas más personas con poderes oscuros haya en la familia de la persona, más complicado se vuelve el caso de la persona. Toda la información que los enemigos necesitan sería proporcionada por miembros de la familia de la persona. Entonces se invocaba al espíritu de la persona y se le disparaba. Estas personas generalmente no se despiertan al día siguiente. La persona puede incluso ver las balas en el sueño entrando en su cuerpo. Así es como comienzan enfermedades como el cáncer y se produce una muerte lenta. Alternativamente, si las balas entraron en la pierna o en el estómago, estas partes del cuerpo se rebelarán contra otras partes del cuerpo. La salida: se necesita cirugía espiritual para sacar las balas. Luego envíelos de regreso a los remitentes. Flechas espirituales: un bebé que tiene potencial para ser grande, puede ser localizado desde el útero de su madre y dispararle. Esta es una práctica común en hogares polígamos. Esta es una de las razones por las que difícilmente se puede encontrar a alguien de un hogar polígamo que no necesite liberación. Si eres el único hombre o el primero, si eres un hombre en un hogar polígamo y tu madre no es la primera esposa, hay un 100% de posibilidades de que tengas flechas en el cuerpo. Cuando se disparan flechas, el cerebro es siempre el primer objetivo. La salida. Extraiga las flechas y envíelas de vuelta a los remitentes. Construye un muro de fuego alrededor de tu vida para que este tipo de cosas no vuelva a funcionar. Intercambio de cuerpos, existen poderes que alteran el cuerpo de las personas. Las personas cuyos cuerpos han sido alterados parecen mayores que su edad. Se sienten incómodos y experimentan pesadez, fealdad, lentitud, odio inexplicable y el fracaso matrimonial también puede ser su destino. Le predicaron el Evangelio a cierto hombre y él dijo, está bien, te creo pero ese cielo que acabas de describir, Mamá, es decir, su esposa, ¿va allí? El predicador dijo, sí, si ella nace de nuevo, por la gracia de Dios estará allí. El hombre dijo que preferiría ir a otro lugar si la mujer estuviera allí. ¿Odias tanto a tu esposa? le preguntó el predicador. Él dijo, sí, no me gusta verla. Algo puede estar mal con la mujer. Su cuerpo podría haber cambiado y cada vez que el hombre la miraba, veía a otra persona. La salida, hora para recibir tu cuerpo de vuelta. Cuando haces este tipo de oración, es posible que sientas calor o frío en todo el cuerpo. Entonces, notarás que empiezan a suceder cosas. Consumo de alimentos contaminados, ser alimentado en el sueño o asistir a fiestas demoníacas donde a uno le sirven alimentos contaminados para comer, introduce todo tipo de cosas malas en la vida. Comenzarían los problemas. La vida espiritual de la persona no crecerá muy bien y la persona irá teniendo enfermedades. La salida, lo que la víctima necesita es liberación y orar para vomitar todos los depósitos del enemigo. Matrimonio demoníaco, si alguien está consciente o inconscientemente casado en el mundo espiritual, le espera una batalla seria porque. El matrimonio espiritual es tan vinculante como el físico. El espíritu cónyuge luchará con la última gota de su sangre para conservar a su pareja. Esta es una de las razones por las que muchas personas no disfrutan de su matrimonio. El compañero espiritual lucharía contra el físico y provocaría la separación. Habría señales de odio, peleas inexplicables, pobreza y colapso de los negocios, por lo que la tensión sería alta en el hogar. La interferencia familiar también será elevada. El cónyuge espiritual acosaría al físico para que se rindiera. La salida, vaya por la liberación. Después de tu liberación, ora y asegúrate de que el espíritu cónyuge muera y te deje en paz para disfrutar de la vida y la pareja que el Señor te ha dado. Cada uno tiene algo que Dios ha plantado en él para hacerlo grande. Dios no ha creado ningún fracaso. Quizás no veas lo que Dios ha plantado en ti, pero tu enemigo, Satanás, sí lo ve. Así que hoy ataca todas las armas locales que se hayan creado contra vosotros. Las armas que aquí se tratan se limitan a las utilizadas en este entorno. Si alguien colecciona uno importado, entonces tiene más trabajo por hacer. Vi a un hombre que se jactaba de que cuando estaba en Nigeria, todas las chicas corrían detrás de él y cuando él también iba a Alemania, todas las chicas blancas corrían detrás de él. Le dije, mira, has recibido honores combinados del mal, por lo que tu liberación tardará más tiempo. La idea de algunas personas de decir simplemente la sangre de Jesús y orar por protección no es suficiente. Debes atacar. El mejor sistema de protección es atacar. Dios no puede liberar su poder milagroso hasta que comiences a atacar lo que debes atacar. 2. Tesalonicenses 1, 16. Porque es justo delante de Dios pagar la tribulación a los que os atribulan. Eso es lo que Dios hará cuando contraataques. Además, las flechas volverán a los remitentes. ¿Por qué? Por lo escrito en Salmos 109, 17. Como amaba la maldición, que venga a Él. Como no se deleita en la bendición, que se aleje de Él. Cuando las personas, que son malvadas y desobedientes a Dios, están disparando flechas de brujería a los hijos de Dios, hay que detenerlas. Al devolver las flechas, los espíritus que las siguen volverán con los remitentes. Un secreto que debes saber es que los agentes satánicos siempre tienen miedo de que sus flechas regresen a ellos. Si a veces no sucede así, no se inclinarán. Por eso la Biblia dice que los malvados deben inclinarse ante los buenos. Si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, las oraciones que la acompañan no te serán de utilidad porque no has dado el primer paso para obtener la bendición de Dios. Si quieres entregar tu vida a Jesús, di la siguiente oración, Señor Jesús, hoy vengo a ti. Te entrego mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Perdóname mis pecados y limpiame con tu sangre. Ven hoy a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Puntos de oración. Pone tus manos sobre tu cabeza y ora así. Cubro yo mismo con la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mencione las condiciones subrayadas y diga, volver al remitente, en el nombre de Jesús. Siete tiempos calientes. Sueño satánico. Espíritu de enuresis. Espíritu de miedo. Marca de odio. Espíritu de enfermedad. Flechas satánicas. Problemas con la sangre. Problemas con la cabeza. Problemas del río. Problemas del mar. Problemas de la poligamia. Problemas con la circuncisión. Problemas con el órgano reproductor. Problemas con los parientes políticos demoníacos. Problemas con los espíritus de brujería. Problemas con amigos hostiles. Armas satánicas locales, libérenme y regresen con sus remitentes, en el nombre de Jesús. Coloca una mano sobre tu estómago y la otra sobre tu cabeza. Cada flecha de magos y brujas locales, devuelta al remitente, en el nombre de Jesús. Habla con el Señor sobre cualquier experiencia extraña que hayas tenido en el sueño o en el físico y dile, Vuelve al remitente, en el nombre de Jesús. Ustedes, las maquinaciones del enemigo sobre mi vida, reciban la desilusión, en el nombre de Jesús. Capítulo 5. Órdenes de coincidencia divina. Para seguir provocando venganza divina sobre tus enemigos, debes recibir y obedecer órdenes del Todopoderoso. La Biblia ha llamado a la agresividad. Judas 1, 3. Amados, cuando tuve toda la diligencia de escribiros acerca de la común salvación, me fue necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. La temporada de avivamiento es la temporada en la que no hay concesiones, una temporada en la que se honra la palabra de Dios, se obedece la verdad de las Escrituras y se mantiene la norma del Evangelio. El compromiso es sinónimo de desobediencia y la desobediencia es sinónimo de brujería. 1 Samuel 15, 23. Porque, como pecado de brujería es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la terquedad. Por cuanto has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado a ti para ser rey. Todo acto de compromiso y rebelión tiene consecuencias de largo alcance. Cuando te comprometes, estás sembrando la semilla de la rebelión y la cosecha será terrible. ¿Cuáles son los signos de compromiso? Es lo que hace que una persona huya de la presencia del Señor. Es el espíritu de desviación del mal. Es el espíritu de desobediencia. Es aquello que te arrastra a los problemas. Es aquello que invita a las tormentas. Es aquello que invita al desagrado divino. Es el espíritu del sueño. Es el espíritu del macho cabrío. Es el espíritu de compromiso. El compromiso es el enemigo más mortal del creyente. Muéstrame un reincidente y te mostraré una persona que ha estado transigiendo durante mucho tiempo. No existe tal cosa como la caída repentina de un cristiano. El individuo se habría ido comprometiendo poco a poco, hasta finalmente caer. Él o ella podría haber asistido a una de esas divertidas universidades bíblicas que existen y recibir títulos como reverendo o pastor, mientras él o ella está cayendo. Eso es darse denominaciones espirituales sin la aprobación divina. Hipocresía. Es el espíritu de compromiso lo que hace que una persona guarde silencio cuando debería hablar por temor a ofender a los incrédulos. Es el espíritu detrás de alguien que aprueba algo incorrecto para apaciguar a sus amigos. Es el espíritu el que tolera el pecado porque no quieres que la gente te convierta en su enemigo. Hágase esta pregunta, ¿hay algún compromiso en mi vida hoy? Es importante hacer la oración del salmista que dice, Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón hoy. Encuéntrame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino. Eterna, Salmo 139, 23-24. Es una lástima que a muchos les guste adorar a dioses sintéticos, es decir, dioses que ellos mismos fabricaron con sus propias manos. Están adorando a dioses fabricados por sus cerebros. Diversiones modernas. Los predicadores ahora están restando importancia al atributo de santidad y justicia y al odio por el pecado de Dios, porque quieren multitud y porque quieren tener muchas sucursales. Los predicadores ahora están tratando de hacer que el Evangelio sea más aceptable para la gente en lugar de decir adulterio, lo llaman relaciones extramatrimoniales en lugar de decir que el aborto es un asesinato, dicen que es la eliminación de un niño no deseado, llaman chisme, charla a los homosexuales se les llama hombres sexualmente confundidos. Incluso he escuchado a personas describir el pecado como una autoexpresión. Desafortunadamente, muchos cristianos de hoy en día odian leer libros que alientan el autosacrificio, odian los libros sobre santidad. Por eso mucha gente se apresura hacia donde el cristianismo es menos exigente. La única diferencia entre ellos y la gente del mundo es que llevan la Biblia y van a la iglesia los domingos. Sin modificación. Se olvidan que el mismo Dios que envió a Jesús fue el que hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, el mismo Dios que llamó a Pablo, por cierto, es el mismo Dios que hundió a Faraón en el mar Rojo. Le dicen a la gente que simplemente elija la parte de la Biblia que le guste y la siga. Siempre que intentamos modificar a Dios, nos volvemos idólatras. Hacemos un ídolo nuevo. Es triste, pero cierto, que algunas de las prácticas que han llevado a cabo los hombres blancos en nombre del cristianismo ahora hayan resultado en reincidencia y brujería. Incluso todo tipo de ocultismo que los negros han desechado se están apoderando ahora del país de los blancos. Sin embargo, algunos predicadores nigerianos ignorantes ahora están importando cosas que están causando un cristianismo debilitado y debilitado del país de Whitman. Recientemente, por primera vez en mi vida, vi a un pastor con peinado Tyson. Me sorprendió porque Isaías 55, 8 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Tradición mundial. ¿Cómo puede seguir la tradición del mundo y hacer que Dios parezca menos de lo que realmente es? Actualizan a Dios para adaptarlo a sus propios gustos. Hacen que Dios parezca un mentiroso hacen que las personas sientan que el tipo de dios que deben buscar es el dios que los hará sentir bien consigo mismos el tipo de dios que hará concesiones por sus pecados y aceptará excusas le dan a la gente la idea de que dios no es un dios de juicio y que él se adapta fácilmente a nuestros propios estilos de vida y no tiene ningún estándar hacen que dios parezca a alguien que se deleita con solo la pequeña atención que podemos brindarle los domingos cuando alguien es promiscuo y anda tonteando dicen que no es promiscuo sino sexualmente activo Cambian el lenguaje para hacer que el pecado parezca ligero. Diluyen lo que Dios está diciendo para que la multitud venga y el 1% de ellos ni siquiera sabe dónde está el cielo, y mucho menos planean ir allí. Tocan el tipo de música que escuchan en las discotecas de The Church y bailan el tipo de baile que deberían haber lanzado al mundo en The Church, y su poder espiritual disminuye rápidamente. Predican el Evangelio que ofrece perdón sin arrepentimiento, que ofrece cielo sin infierno. Es mejor conocer los dos y elegir a dónde quieres ir. No es correcto que confiemos en la carne. La Biblia dice: 1 de Corintios 10, 12. Por tanto, el que piensa que está firme, tome la cabeza para no caer. Existe la posibilidad de caer, así que nunca confíes en la carne. No digas, puedo hacer lo que quiera, ir a donde quiera, hacer lo que quiera. No. Pablo dijo. No tenemos confianza en la carne. El creyente maduro siempre reconocerá que aún queda un largo camino por recorrer y que la constancia es la marca de la madurez. La coherencia es cuando un cristiano observa su tiempo devocional, su oración y su lectura de la Biblia sin interrupción, pero alguien que hace silencio, ora el lunes y no lo vuelve a hacer hasta el jueves, no es nada serio todavía. Puntos de oración. Pierdo el pánico y la frustración por las órdenes satánicas emitidas contra mí, en el nombre de Jesús. Todo plan malvado contra mi vida, reciba confusión, en nombre de Jesús. Todas las maldiciones y demonios programados contra mí, los neutralizo a través de la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cada guerra preparada contra mi paz, os mando pánico, en el nombre de Jesús. Toda guerra preparada contra mi paz, os mando estragos, en el nombre de Jesús. Cada guerra preparada contra mi paz, os ordeno el caos, en el nombre de Jesús. Cada guerra preparada contra mi paz, os mando pandemonium, en el nombre de Jesús. Toda guerra preparada contra mi paz, os mando el desastre, en el nombre de Jesús. Toda guerra preparada contra mi paz, yo mando confusión sobre vosotros, en el nombre de Jesús. Toda guerra preparada contra mi paz, ordeno espiritual ácido sobre ti, en el nombre de Jesús. Toda guerra preparada contra mi paz, os mando destrucción, en el nombre poderoso de Jesucristo. Comience a agradecer a Dios por las respuestas a sus oraciones. Fin. Final de este maravilloso audiolibro.